Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con la señorita doña Llurena. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamo del departamento de la compañía de crédito de... Vamos a ver, me han pasado un informe referente a un dinero que parece ser que se anuló la tarjeta, pero quedaban pendientes ahí, pues digamos, unas comisiones de la tarjeta que no se abonaron. ¿Que no se ha abonado? Sí. ¿Que yo no he pagado? Bueno, parece ser que, vamos a ver, la cuestión está en que usted, cuando se, ¿por qué se ríe? Hombre, porque son ustedes los que me han quitado mi dinero de más y ahora resulta que yo no he pagado unas comisiones. ¿De qué comisión estamos hablando? De la comisión de mantenimiento de la tarjeta, no es ninguna comisión. ¿De cuánto dinero estamos hablando? De 24 euros, que es los que nos tiene usted que abonarlo. ¿Que esto tengo que pagarlo yo? Sí, usted, claro, por supuesto. Pues me lo mandan por escrito, porque vamos, lo que voy a hacer es denunciarle. Porque ustedes lo que son es unos impresentables, ¿sabes? Sí, sí, usted... ¿Le parece usted, bien así? No, a mí me parece perfectamente y le voy a decir una me cosa, alegro. Señor. Le voy a decir una cosa, señor, y la veo, digamos, primeramente siendo un poco vulgar hablando... ¿Vulgar? Sí. Vamos, ¿me puede decir su nombre y apellido? Sí, coja usted mi nombre, por favor. Sí, por favor. Dígame. Don Juan Carlos Fernández. ¿Juan Carlos Fernández qué más? Sánchez. Soy el responsable del departamento financiero. Sí, el responsable de haberme llamado vulgar también. No, no, yo no la he llamado vulgar, simplemente la estoy diciendo... No me ha llamado vulgar. Lo que le voy a decir es otra cosa, señora. Sí, mire, sí, primeramente, lo que hay que tener en esta vida es clase y saber... ¿Le quitan manos libres, por favor? ¿Perdón? ¿Le puede quitar el manos libres? No, el manos libres no le quito porque estoy en mi despacho y no me va a ordenar usted a mí cómo tengo que estar funcionando pues en mi trabajo. Luego, la conversación se Oiga, acabado. No me cuelgue, ¿eh? Llamo otra vez. Vamos ya. Sí. No se la vuelva a le ocurrir... ¿Cómo dice usted que no me vuelva a qué? A colgarme el teléfono. A colgar el teléfono. A colgar mi teléfono. Yo colgo mi teléfono cuando yo lo crea necesario. Llámala otra vez. Muy bien. Me encanta. ¿Qué quiere? ¿Que lo denuncie por acoso también? Usted le me... He dicho que no tengo nada más que hablar con usted. Grosera. Vale, de acuerdo. ¿O quiere que lo denuncie por acoso también, Juan Carlos Fernández Sánchez? Como no sea su nombre, se va a enterar. Le voy a decir una... Ahí va. Vamos, llámala otra vez. Corre. ¿Se puede saber qué quiere? Le pido, por favor, que tenga educación y que no me corte el teléfono, que no que tiene... Que no tengo nada más que hablar con usted, con una persona que me llama a mí de esta manera. Yo no tengo nada que hablar con usted. Pero ¿cómo puede ser usted? ¿Cómo puede ser? A algo que no tiene nada que reclamarme. ¿En base a qué me descontaron ese dinero? ¿En base a qué? Dígame, ¿en base a qué? Déjeme terminar la base porque se lo voy a decir, señora cutre. Sí, dígamelo, se, por favor, se lo dígamelo. Digo. Mira, sí, usted, dígame. Aparte de que es una persona cutre, cutre, ¿sí? Como palabra ¿sí? suena, ¿sí? cutre... ¿Sí? Estamos hablando de 26, sí, sí, sí. De 26 ¿sí? euros ¿sí? Sí, más sí, sí, 87 sí. euros de mantenimiento que tendrá usted, cabronero, ¿sí? que me los va a pagar usted como ¿87 soy. ¿87 euros? Usted, vamos, es que vamos, o sea, le digo, o sea, yo no tengo nada más que hablar con usted. Me notifica le voy a bloquear las cuentas bancarias. Me va a bloquear la cuenta bancaria, usted es un flipado. Vamos, se va a enterar, vamos. José. Sí. ¿La tienes por ahí o qué? Que se fue al baño. Acércamela un momentito, que la quiero dar un saludo. Espera un segundito. Te oye. Llurena. Sí. Que te estamos gastando una broma de parte de José, tu compañero de despacho. Sí, mi jefe. ¡Ah, es tu jefe! Es mi jefe. La madre que lo parió. Sí, la madre que lo parió, ¿sabes? ¿Cómo estás, bonita? Pues más tranquila, porque ya yo me iba al banco ya. Te ibas para el banco, ¿no? Ya me iba al banco ya. Bueno, que sepa que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial, de parte de José, tu jefe. Con todo el cariño te hemos gastado una broma aquí en el programa. Soy Isidro Montalvo. Y que nada, que te lo tomes con tranquilidad, que ya está todo líquido en la financiera. Vale, bonita. Pues nada, muy bueno, ¿eh? Venga, un besote muy grande. Bueno, hasta luego. Chao, bonita. Chao. Ese crédito. Cada mañana. Atrévete en Cadena Dial. Cada mañana. Atrévete en Cadena Dial. ¿Sí? El señor don Rafael. Sí. Hola, muy buenos días. Le llamo de la sucursal central de viajes. Sí.
Sí. Vamos a ver, usted hizo una reserva de 6 billetes destino, tiene usted Madrid, Gran Canaria, Madrid, y luego sale usted por la noche a La Habana. Sí, sí. Vale, perfecto. Vamos a ver, le quiero comunicar de que hay un problema en el avión de dirección a La Habana. Sí. El problema es el siguiente, al no ser vendidas todas las localidades y asientos del correspondiente avión, tenemos que comunicarle de que el billete no puede ser aceptado por el precio que lo compró usted. Sí. Entonces hay que cambiar de avión y tendrán ustedes que abonar un complemento. ¿Un complemento de cuánto? Pues le cuento ahora mismito. Los 5 adultos más la niña son en total 3.265 euros. ¿Pero qué me está diciendo usted? ¿Usted sabe lo que usted me está diciendo? A mí me da igual, me montan en otro avión, donde sea, pero yo me voy por el precio que pague, hombre. Sí, pero es que, vamos a ver, señores, yo les estoy explicando a todos ustedes, a los que les están pasando este tipo de problemas, y es mire, que me da igual lo que usted me está explicando. Yo a ustedes, si me dicen eso hasta ahora, los denuncio y punto. No, pero usted me va a disculpar porque me está usted empezando ya a amenazar y yo estoy hablando con usted. Eso para empezar. No, es que el problema no es suyo. Yo siento que usted, como persona, no es suyo, pero la compañía, porque me parece esto, vamos, fuertísimo, ¿me entiende? Porque es que yo, por ese precio, como usted me está hablando, perdería mis pasajes, porque yo, si hubiese sido por ese precio, no hubiera viajado, ¿me entiende? Vamos a ver, ustedes han cogido unos billetes de avión para Las Palmas, Madrid, y luego desde Madrid salir a La Habana. El problema está en que no hay avión suficiente completo para que se pueda marchar usted para La Habana. La solución sí. A esto es, o usted pone una reclamación directamente a la compañía y al mismo tiempo a nosotros, para que nosotros podamos darle, digamos, notificación de que hay una reclamación, y por otra parte, sí. le puedo explicar lo siguiente. Tenemos vuelos de carga sí. que salen al día siguiente por la mañana, en el cual podríamos incluirles a ustedes ahí. Pero vamos a ver, ¿y el vuelo de carga ese, cómo es ese vuelo de carga? Nosotros tenemos unos destinos diarios de La Habana, donde va correspondencia, donde va valija, donde van, digamos, cierta, digamos, carga que tenemos directamente con La Habana. ¿Usted optaría por ir en un avión de carga? No, yo eso me lo tengo que pensar, porque yo soy, de los 6 pasajes, soy uno. Tengo que hablar con los demás, ¿me entiende? Además, que usted me podrá dar las opciones, y se lo agradezco que usted me dé una opción, pero ya me están montando un avión de carga, yo no sé cuán cómodo es un avión de carga, yo voy con una niña pequeña de 3 años, ¿me entiende? Mire usted, entonces yo no le puedo decir. Le cuento, la niña podría ir perfectamente donde va el comandante de vuelo, que sin problema la niña, al ser un menor, podríamos ponerla allí sentada para que fuese bien atendida. No, que mi niña, mira, mi niña tiene que viajar conmigo, que yo, mi niña no tiene que ir con nadie, hombre. Déjeme. Se lo agradezco lo que usted me está diciendo. Déjeme no. explicarles. Y con la tensión, señor, con la tensión y con, digamos, con la agresividad en esta parte de usted de no comprender las cosas, no vamos a solucionar nada. Yo lo único que le digo, déjeme terminar, con esto termino, y si no quiere usted, vuelva a hacer la reclamación usted donde tenga que hacerla, y no voy a discutir con usted porque yo no tengo por qué discutir con usted, oiga. Es que me está usted empezando ya a calentar, perdóneme. Simplemente sí, le digo, mire, que en el avión de carga perfectamente pueden ir ustedes los 5 adultos con unas banquetitas, le sacaríamos unos bocatitas bastante bien, de pancetita muy ricos. Mira. De todas maneras le voy a pasar un momentito con el departamento, pero antes escucha esto, que dentro de poco sí. lo vas a bailar. Sí, ya. ¿Cómo estás, hermano? ¿Quién es? ¿Cómo está? ¿Tú no sabes quién soy yo? ¿Tú no sabes quién soy? Mira cómo me lo lanzo, mira cómo te lo hago ahora. ¡Sabor! Ya. Te paso un momentito con alguien que te viene a saludar. ¿Qué pasó? ¡Saludar aquí a Rafael, hombre! ¡Esa musiquita! ¡Vamos! Mira, la vamos a dar abajo, ¿eh? ¡Rafa! Sí. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que me ha dicho Rosy que estás todo el día dándolas unas cañas ahí en la oficina. Y dice, vamos a darle un toquecito con los billetes de avión, que este no se nos va para La Habana. Vale, pues un saludo y que siga con tu broma, que nos hace reír a unos cuantos en España aquí todos los días por la mañana. Pues bueno, pues un abrazo muy grande a esa Habana que está ahí tan tan cariñosa. Vale. Venga, bien, Rafael, muchas adiós. Muchas gracias a usted. A ti, saludo, Rosy. Pues. Gracias. Un besote a Las Palmas. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. Dígame. Hola, muy buenas. Muy buenas. Mire, llamaba referente a lo del bolso este que vende usted para mi mujer, para hacerle un regalo. Y nada, simplemente comentar, es verdad que ya usted con los bolsos. Sí. Sí, ¿por qué? Sí que los tengo, digo. Sí, por eso le digo que si puedo aquí ya con el bolso. ¿De qué color?
Pues los ha visto anunciados. No, no, simplemente me ha dado el teléfono mi cuñada, porque quiero hacerle un regalito y tal, y como tampoco soy así, he visto bolsos y tal, pero no me ha gustado mucho los que hay, pues uno de esos, no sé lo que estoy diciendo ahora mismo. O sea, que no sabe el modelo que quiere. Correcto, que no sé el modelo. Por eso estaba preguntando que se vea aquí ya usted con el modelo. ¿Eh? Que se vea aquí ya, por supuesto, usted. Ay, es que le oigo fatal, no sé por qué. Sí, es que estoy en el despacho, no lo sé. A ver, ¿me oye usted mejor ahora? Ahora sí. Ah, perfecto. Digo que se vea aquí ya usted. Pues es que yo no puedo enseñar. ¡Tuso! ¿Oiga? Sí, es que, no sé, unos gritos o algo que... ¿Perdón? A ver, ¿usted qué es lo que quiere? ¿Verlos? Sí, bueno, verlos o que me informe usted un poco, porque tampoco tengo mucha idea, por eso le digo, ¿qué son? ¿De estos así con anilla? O para que ya cuando usted ya nota que está el trozo de cuero ahí, pegado. No, estos son bolsos de tela. Sí. Con piel. Ya, tendría que, por supuesto, con la piel, ¿no? Claro. Sí, no he dicho nada, no sé por qué me dice que claro. Pues nada, usted métase en la página y los ve. Vale. Y una cosa que le quiero comentar, ¿verdad que ya cuando usted ya nota el bolso o normalmente están en sí, con una creación independiente, dentro de lo que es la moda de Milán? Mire, yo sinceramente tengo esos bolsos de casualidad. Ya, estoy aquí por supuesto con los bolsos usted, ¿no? Porque no me dedico a vender. Ah, muy bien, ya la entiendo perfectamente. Si te colocando un taquito y no te estás enterando. O sea que si los tengo es por casualidad ya. Y lo que quiero es deshacerme de ellos. Y ya de está. Ahí esos. De ahí esos precios. Venga, ya está. Ya, por eso le digo que ni más ni menos. Ya, porque yo no me dedico a vender ni a hacer nada. Tengo esos. Vale, ya está, que ya está, que me estás dando aquí un sermón con lo de que si no te dedicas. Pues ya está, vale, si ya lo he entendido. Yo lo que le quiero comentar a usted es que se ve aquí ya cuando usted ya nota que el bolso está en sí. De color, digo. Pues lo tiene en rosa, vale, en vaya, naranja... Vaya escamocheo, ¿eh? Nada más que contestándome sin saber lo que estoy diciendo. Es una cosa alucinante esto. Dígame el color. ¿Pero qué hace? ¿Está hablando conmigo o con quién está hablando? No, me refiero a que de aquí ya cuando está con el color, o normalmente, como me ha dicho, que tenía piel, por eso decía. Es rosa. Naranja, ¿veis? Vaya escamochero que tienes encima, nada más que estás ahí. Mire, usted métase y los ve, y si quiere algo me manda un correo y ya está, ¿vale? Y una cosa que le quiero comentar, para verlos en caso de que me gusten, por ejemplo, pues me cojo dos o tres. Pero ¿quién le ha facilitado mi teléfono? A mí me lo ha dado esto mi cuñada que trabaja en un mercado ahí en Cuatro Caminos. Y entonces me ha comentado, dice, son bolsos muy bonitos, dice que son así de moda y tal. Por eso le estaba comentando que se ve de aquí ya usted cuando usted ya tenía para vender los bolsos. Estás pega, pero que no sabes ni por dónde tirar. Es que estoy nada más que venga a lanzarte, venga a meterte de alquitus y no sabes por dónde puedes respirar. Pero muchacha, que te estoy diciendo que cómo están los bolsos. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas.